Muy buenos días para todos y para todas. Hoy, miércoles 27 de julio de 2022, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 91. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, a mis compañeros concejales que hacen presencia el día de hoy, para las personas que nos ven por redes sociales, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo, para las personas que nos acompañan en las barras, a nuestra invitada, la doctora Eliana Ospina Escobar, directora del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado, para que hablemos de los pormenores relevantes del plan de manejo y de protección del patrimonio del centro. También un saludo muy especial a nuestra contralora, Lucrecia Londoño Builes, a María Teresa Naranjo, Irma Ramírez, Yanira Muñoz, Miguel Antonio Marín, Claudia Marleni Uribe. Bienvenidos al recinto y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Rápidamente les voy a hablar del civil. Es muy común, prestigiosa en Colombia. El nombre de esta especie, Melancholicus, hace referencia a su carácter o mal humor, ya que suele tener un comportamiento agresivo frente a otras aves mientras está en periodo de anidamiento y el cuidado de sus crías. En Colombia es una ave bastante común y vive en los arbustos, cerca a las orillas de los ríos y en los espacios abiertos o semiabiertos con presencia de árboles. Se puede ver en parques urbanos, humedales y arbolado circundante y de la malla vial también en Bogotá. Esta especie permanece activa durante el día, incluso tiene la capacidad de cazar cerca de las luces artificiales de la noche. En Colombia se encuentra en casi todo el territorio nacional, desde el nivel del mar hasta lo alto de las cordilleras. Habita en terrenos abiertos y semiabiertos con árboles dispersos, también en áreas residenciales y en claros y orillas de ríos de zonas selváticas. Tiene varias estrategias de forrajeo, lo cual le da acceso a una amplia gama de antrópodos, pequeños frutos y ocasionalmente vertebrados pequeños. Aquí en Envigado también se ve mucho el civil. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Por su oportunidad, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Casada, vicepresidenta primera Sara Caterina Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial a los sonora, responsables que se encuentran dentro del recinto, José Luis Maldonado Sánchez, Gonzalo Mesa Ochoa, también vamos a contener a Lucas Gaviria Henao, Fenicio de Regí y Leva Alessandro de los Episodios. Un saludo muy especial también para Sergio Molina, Fernando de la Calle, para su abuso de Armada Ludivia, Junior Pato de Quintero, Juan Carlos Pérez y Juan Uribe. Un saludo muy especial para la Contralora Municipal que se encuentra dentro del recinto de la democracia, doctora Lucrecia Londoño Muñoz. También para nuestra invitada especial, Eliana Ospina Escobar, directora del Departamento Administrativo de Planeación y su equipo de trabajo. También para las personas que se encuentran de la Secretaría de Cultura, Claudia Uribe, su equipo de trabajo, su dirección en Roja, también las personas que generalmente nos siguen por las redes sociales y el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Señora Presidenta, voy a proceder. Un saludo a Carlos Uribe, nuestro historiador que lo veo por aquí en las barras. Carlos Gaviria, presente, señor secretario. Sara Caterina Rincón Ruiz, presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Leo Alessandro de los Santos Suárez. Muy buenos días para todos, presente. Efraín Echeverría. Buenos días para todos y todas, se pueden quedar aquí presente, señora secretaria. Buenos días, Lucas Gaviria. Gaviria no, Lucas, presente, un feliz día para todos. David Fonso, no tenía nada.
Muy buenos días para todas y todos presentes, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días, presente. Muy buenos días para todos, para todas, presente, señora secretaria. Buenos días, Sergio Molina Pérez. Muy buenos días, Sergio Molina Pérez. Carlos Fernando Morcaño. Presente y buenos días para todos y todas. Buenos días, Carlos Augusto Sabellano. Buenos días, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Castillo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Pérez Mesa. Muy buenos días para cada uno de ustedes, doctora Paula, de Mesa Juan Carlos, presente. Buenos días, yo me Eduardo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Buenos días, señora presidente, con sus 16 concejales presentes y un concejal ausente para el deber de decidir. Sírvase a dar lectura al orden del día, por favor. Primero, conversatorio con la doctora Eliana Ospina, directora del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Pormenores relevantes del plan de manejo y protección patrimonial del centro, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación del Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidenta, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Juliana Andrade Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Eduardo Santander Sánchez Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverría. Efraín Echeverría, sí, al orden del día. Lucas Gaviriana. Gaviriana Lucas, vota sí al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Montoya Rotado. Voto sí al orden del día. José Luis Maldonado Sánchez. Sí al orden del día. Gonzalo Pizarro. Mi voto es sí al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí al orden del día. Fernando Moracán. Sí. Carlos Augusto Sabellano. Osa Carlos. Paula Andrés Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí al orden del día. Juan Carlos Pérez Mesa. Doctora Paula Pérez Mesa, Juan Carlos, sí al orden del día. Jenés Valdo Pérez. Sí al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales y policía al orden del día, un concejal ausente. De nuevo le damos la bienvenida a la doctora Eliana Ospina con el tema de los pormenores del plan de manejo de protección patrimonial del centro. Esto fue por una proposición hecha por el concejal Leo Alzada. Continuemos, empecemos, señora secretaria, con el orden del día. Primero, conversatorio con la doctora Eliana Ospina Suárez, directora del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado, sin hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes del plan de manejo de protección patrimonial del centro, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Comencemos, doctora Eliana. Bueno, cordial saludo a todos los concejales. A los compañeros de la administración municipal, a la doctora Claudia Uribe, en calidad de secretaria de Cultura encargada, a la doctora Lucrecia Londoño, contralora municipal, y a todas las personas que nos acompañan en redes. Bueno, señora presidenta, hoy nos corresponde el ABC Viví, y casualmente, como un dato puntual, en Colombia existe la denominada operación Civiví, que consiste en la evidencia de la primera muerte extrajudicial en Colombia, y los archivos de esa operación son patrimonio de la humanidad declarados por la UNESCO. La madre de la persona que muere pues inicia toda esa operación. Es una historia pues muy interesante, y casualmente es declarado patrimonio. Entonces, muy casual como dato que esa ave pues nos haya correspondido.
Bueno, desde el departamento, bueno, primero agradecer la citación. El tema de patrimonio y demás siempre es un tema muy interesante, un ejercicio que de pronto hay veces no es muy visual las acciones que avanzamos y que realizamos articulados de administración. Y esta oportunidad, agradecerle también al doctor Leo, que siempre está muy interesado por estos temas, y son estas las oportunidades para mostrar la gestión que tenemos como administración. Bueno, la situación como tal es acciones relevantes del plan de manejo y protección patrimonial del centro. O sea, nosotros como planeación presentaremos una síntesis y avances de los planes del centro y del patrimonio. El primero, que ya había sido presentado en este recinto con diagnóstico y propuestas técnicas, y el de patrimonio, el diagnóstico y unas imágenes que habíamos presentado de unos avances que veníamos con un contrato con la Universidad de Antioquia, que lo hice en la rendición de cuentas que tuve como departamento administrativo de planeación. María, ¿me colaboras ahí con la presencia? Bueno, yo acá quisiera dar como dos claridades, por decirlo así. Un plan especial de manejo y protección es el instrumento de planeación y gestión para la protección y conservación de los bienes de interés cultural declarados o que se pretendan declarar, donde se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo. Por este hecho, el Centro Envigado no posee un plan de manejo porque este opera solo para los inmuebles patrimoniales. Eso no quiere decir pues que no tengamos acciones, sino que quería puntualizar que, como la citación dice, acciones relevantes del plan de manejo y protección patrimonial del centro, yo lo quisimos dividir como en dos componentes. Un plan de manejo como tal del centro no existe, se deriva en acciones que nosotros ejercemos y que se materializan en los proyectos del plan del centro, y el plan de patrimonio lo establece. El plan del centro se propone como ese ejercicio para la construcción de una ciudad cultural que toma los bienes patrimoniales y sus zonas de influencia para la actividad urbana. Y el plan del patrimonio da continuidad a este proyecto de ciudad y propone los bienes como escenarios para el arte y para la cultura. Entonces ahí es donde quise traer como esos dos bloques de planes, el plan del centro y el plan de patrimonio, porque como tal, el centro no tiene un plan de manejo, sino que se materializa mediante estas acciones que ejercemos mediante estos dos proyectos, ¿cierto? Ese plan de patrimonio da continuidad al proyecto de ciudad. Nosotros como planeación somos formuladores, o sea, planeación siempre tiene esa visión de conformidad a la ley 388, a lo que prescriptúa la norma, de tener esa visión desde el ordenamiento territorial, en comprender qué función pública del urbanismo es propender para ese plan de mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, pero a su vez preservar el patrimonio cultural. Entonces, acá yo esta parte la voy a exponer como, digamos, un poquito más rápido para pasar después al plan del centro y las acciones que venimos ejerciendo. Doctor Leo, en específico, nosotros, como te le digo, traemos así como la presentación, pero la idea es que ustedes mismos vayan formulando las inquietudes también y demás. Entonces, en Envigado poseemos 16 inmuebles declarados bienes de interés cultural, 4 del ámbito nacional y 12 del municipal. Podemos ir. Ya, continuamos, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Nosotros, en la vigencia pasada, hicimos un contrato con la Universidad de Antioquia con el fin de documentar todos esos bienes patrimoniales de Envigado. No solo con él, ¿cuál era el objetivo principal? Dejar bien documentados, promover la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmueble en el municipio de Envigado, y en especial de vincular dicho patrimonio a los procesos e instrumentos de planeación del territorio. O sea, es poder tener bien esa identificación de esos bienes que están implantados en la mitad del centro, en la mitad del territorio, y
que esa zona de influencia de esos bienes también trae un tema normativo, también trae un tema que tiene unas restricciones, por decirlo así, para esos desarrollos que se pueden generar en esa zona de influencia. Entonces, acá es donde también venimos y nos articulamos con todas las otras secretarías. Con cultura, que qué tan importante resaltar y qué acierto haber creado esta secretaría, la divulgación que ellos hacen. Entonces ahí es muy, muy importante diferenciar como la competencia y cómo nos complementamos las dos secretarías. Planeación desde una visión, desde un tema del ordenamiento, del urbanismo, de la caracterización y la historia de ese bien en el territorio, de dónde nace, cuántos años lleva, la historia, pero también es que el patrimonio no es solo ver hacia atrás, sino también proyectar y tener una visión de cómo estarán esos bienes en el territorio. Entonces ese estudio se hace no solo para identificarlo, para divulgarlo posteriormente por parte de la Secretaría de Cultura, sino para que sea un insumo para la modificación del plan de ordenamiento territorial que corresponde a la vigencia 2024. También es un tema que resalto desde la identidad del territorio, de quiénes somos, pues porque hay veces no tenemos esa conciencia de esos bienes tan valiosos que tenemos en el territorio. Entonces, con lo que les manifestaba, quería decirles que ese patrimonio se divide en el patrimonio cultural y el desarrollo urbano y el patrimonio cultural y el ordenamiento territorial, que era lo que les venía diciendo. Esa es la función de planeación, esa articulación, pero también tiene incidencia, movilidad, cultura, desarrollo económico, obras públicas, medio ambiente. Continúe. Bueno, para su puesta en desarrollo propusimos dentro del Sistema Municipal de Patrimonio también la creación de un comité, por todo un tema que discutimos hace poco con Cultura, para articular la difusión de estos bienes, en qué tipo, cómo lo haremos, las incidencias también de los desarrollos en esos sectores colindantes para asesorar el manejo, conservación, protección y el sistema del patrimonio cultural del municipio de Envigado con los actores fundamentales. Bueno, acá estos son los bienes de interés cultural. Acá les voy a pasar rápido porque ahí quiero que Yadira me apoye. Yadira es la asesora de patrimonio también y en todos los temas culturales desde el Departamento Administrativo de Planeación, que nos haga una exposición pequeña de los videos de soporte, ese contrato que es lo que queremos difundir ahora en el mes de septiembre, que es el mes del patrimonio, y difundirlo. Está Casa Blanca, está otra parte, está la antigua estación del ferrocarril, está la Escuela Fernando González, está la Casa de la Cultura, está el antiguo Club de Telecom que queda en Las Palmas, está el Colegio La Presentación y su capilla, está la Casa Quinta, la Alquería, que es como decir el salón social de la urbanización Alquería de San Isidro, está la Casa Consistorial, está la Iglesia de San José, la Iglesia Santa Bárbara de la Llorá, la Iglesia Santa Gertrudis y la Iglesia San Marcos, la Escuela La Pava, la Plaza de Mercado, la Iglesia de la Purísima Concepción. Listo. Buenos días, un saludo cordial para todos y todas. El Plan de Patrimonio presenta un componente que denominamos participativo, y lo que les vamos a presentar en este momento es la parte visual. ¿Qué pensamos hacer su puesta en desarrollo en el mes de septiembre, que es el mes del patrimonio cultural? Entonces, con esta herramienta aportamos el indicador de la plataforma de difusión del patrimonio cultural. Tiene tres, digamos, herramientas para la difusión: la fotografía, las cartillas digitales y el video. Nosotros, en este acercamiento a los bienes patrimoniales, nos damos cuenta que, digamos, existe poca imagen del presente, porque tendemos a pensar que el patrimonio es un asunto del pasado, y estas imágenes del presente pues las copiamos
de personas que son inquietas o de enamorados de la historia del patrimonio, y quisimos tener una fotografía de muy alta calidad para disponer en las redes, en las páginas del municipio, para que se las lleven, puedan compartirlas, lo mismo que toda la cartografía, los videos escaneados en 3D y pues bueno, toda la información técnica que los jueves poseen. Vamos a ofrecer y a disponer entonces en la plataforma 4 fotografías por cada inmueble, y para nosotros es un video donde insertamos el inmueble patrimonial al proyecto de ciudad. Tradicionalmente, cuando nos acercamos a los patrimonios, vemos los detalles de ventanas, tejados, etc. Pero aquí tenemos un acercamiento y la vinculación de los inmuebles al proyecto de ciudad. Con cada inmueble visualizado podemos también hacer un seguimiento a la transformación del territorio. Entonces van 4 fotografías por cada inmueble. Estos son los ejemplos del Palacio Municipal. Esta es otra parte, pues aquí lo vemos incluido pues, en el proyecto urbanizador. Nuevamente el acercamiento de fachada, esta es Casablanca. Esta es Casablanca en el proyecto de ciudad y nuevamente en el proyecto de ciudad. Estas que les estamos presentando tienen marca de agua, las que expondremos en las redes no la tienen para que la gente la pueda utilizar a vinculada. Este es un acercamiento de Casablanca. Y esta sería la modalidad de la cartilla que se ofrece para cada uno. Esta cartilla nace porque nosotros ya culminamos el proceso del inventario cultural. Es una información técnica que exige el ministerio, pero digamos que esas informaciones son consultadas por expertos. Entonces queremos sacar esa información de los archivos y difundirla. Entonces cada uno, hay 16 cartillas con la descripción física, la reseña histórica y una significación cultural que hace parte de la metodología establecida por el ministerio. Entonces cada cartilla quedará planteada de esta manera, que se puede compartir por las redes, por WhatsApp y facilitar el acercamiento a los bienes patrimoniales. Y tenemos los videos de 1 y medio minuto, máximo 2, por cada inmueble para empezar a socializar. Entonces, este es el ejemplo de Casablanca. Este material es de alta calidad. ¿No se escucha? Bueno, tiene música, tiene sonido de fondo, no se aprecia acá. La idea es percibir pues el inmueble, la ciudad, la transformación y hacer un breve recuento de los detalles técnicos. En este panel me da mucha la imagen, pero pues está completamente. Bueno, entonces este es el ejemplo de la parte de difusión que tenemos para resumir y lanzar como un plus del plan de patrimonio en el en septiembre, mes de patrimonio cultural. Bueno, muchas gracias. Sí, quería exponerles de todos los bienes, está el mismo ejercicio, está la misma cartilla, están los videos, está la historia, que pues como les digo fue un contrato que se efectuó con la Universidad de Antioquia. Este insumo ya también se le presentó a la Secretaría de Cultura, que ya vienen avanzando en un tema de una plataforma digital para también hacer como estos recorridos virtuales en estos bienes inmuebles, fortalecer esta identidad del territorio. Y pues esta revisión, digamos que el plan de patrimonio también se hizo porque cambió la norma nacional y ampliamos la normatividad que debe regir el nuevo insumo del POT, y tiene un procedimiento orientado al preservar el centro, la ciudad y activar la ciudad como un escenario cultural. Es eso pues como básicamente lo que les queríamos como exponer desde el plan de patrimonio como tal, esa estrategia que tenemos para la identificación y la renovación. Bueno, vamos a proceder entonces ahora sí a hablar como más entrando en materia del tema de la
la citación del plan especial del centro del municipio de Envigado, que es el primer ejercicio de planeación del territorio que vincula los bienes de interés cultural y sus zonas de influencia para proponer una activación de ciudad. Esto fue un ejercicio de verdad encantador en el momento que se estructuró como insumo para el decreto 600, sobre todo porque tuvo toda la visión de actores, de artistas, o sea, de cómo se concebía una propuesta estratégica para la renovación urbana de Envigado. Y eso es lo que trae ese plan del centro: revitalizar la memoria, la identidad, revitalizar esos espacios públicos con la peatonalización de calles, con la construcción de una ciudad cultural que toma los bienes y sus zonas de influencia, como lo decía, para una actividad urbana, apropiarse de nuevo como del barrio, como una unidad básica, abierta, permeable, dotada de espacio público, equipamiento, una variada oferta de actividades complementarias, pero siempre teniendo como identidad qué es Envigado, de dónde partimos, cuál es esa renovación de redesarrollo e innovación en la visión de nuestras ciudades. Y pues las dinámicas realmente de los territorios vienen a eso, a cumplir con una finalidad de los espacios públicos, que es lograr esa convergencia y disfrute de los ciudadanos. Listo, entonces el centro cultural se propone un modelo urbano de ciudad capaz de articular sus espacios y dotarlos como un programa cultural que le da vida y sentido. Bueno, acá hablamos de esos polígonos tradicionales del centro, que es donde está el barrio El Dorado, la Magnolia, todo el polígono del centro, el barrio Mesa, que son esos polígonos tradicionales donde más se han visto dinámicas y donde se han visto intervenciones de los proyectos citados. Desde esta estructura hablábamos siempre de tres componentes: el ambiental, el físico-espacial, la movilidad y espacio público, pero siempre teniendo como proyectos estratégicos y, como se los mencionaba, volver a que el ciudadano envigadeño se apropiara bajo una identidad de la historia del territorio, de esa memoria dentro de los espacios públicos, las peatonalizaciones del núcleo básico. Y acá existieron cuatro proyectos estratégicos o están planteados desde la norma, que es la Ruta de la Cultura, el Boulevard Residencial, la Quebrada La Llorada, la Quebrada La Mina, y lo que establecen como todos estas vías peatonalizadas también. Entonces acá podemos hablar de los ejemplos de la Casa de la Cultura, que ya más adelante se los voy a mostrar pues como de una forma más clara en qué hemos avanzado dentro de esa acción y proyección del plan del centro. Hablamos de un tratamiento de una calle cívica peatonalizada para generar espacio público que apoye la actividad. Y finalmente pienso que este plan del centro y la vocación que se tuvo en su momento desde su formulación, y que hubiéramos sido visionarios de lo que iba a pasar con una dinámica mundial, con el tema de la pandemia, con el tema de los dinamismos del comercio, de estar en espacios abiertos, públicos, de estar en espacios libres, de fortalecer el comercio, de traer el comerciante a apropiarse del espacio. Y ahí hablo como un paréntesis: nosotros estamos terminando, pues que lo hemos venido trabajando hace varios tiempos, el decreto de aprovechamiento de espacio público, porque le hemos dado varios enfoques, o sea, desde un punto que no afecte al comerciante hoy con todas las implicaciones que tuvo con los temas de impuestos, con las afectaciones que tuvo la pandemia, pero sí poder nosotros darle un enfoque a esa herramienta y a ese instrumento de que sí se puedan apropiar del espacio público. Bueno, entonces acá voy a empezar hablando de los avances como tal que ya nosotros como administración, temas que hemos propuesto desde planeación y en qué estado están, como fortalecimiento de la protección cultural
y avance del centro como tal, ¿cierto? Entonces, está un compromiso que también lo habíamos expuesto acá en el Consejo, que es la, digamos, la renovación de donde estaba la escuela de Ébola, ¿cierto? Que es donde ya se va a trasladar ahora finalizando el año para la nueva sede. Pero entonces, ya con la empresa de desarrollo urbano viene muy adelante con el tema de los diseños. Miren cómo va esta propuesta en detalle, ha sido trabajado con actores, con comunidad, realmente ha sido un trabajo maravilloso que se ha hecho esa propuesta de iniciativas. Este parque, fuera de tener un espacio que transforme toda esta zona centro, que genere un corredor, que revitalice todo ese espacio del Dorado, del barrio Mesa, que carece tanto de espacios abiertos, está revitalizando la memoria del patrimonio, de la identidad de Envigado, está reflejando nuestros artistas, y la idea es que ese muro medianero ahí entre la Escuela Fernando González tenga y resalte temas patrimoniales, pinturas, arte, que tiene espacio público, que aumenta en el territorio, pero también fortalece esa zona pues, y esa memoria de Envigado. Pues fuera de que también es un compromiso que se estableció acá en otro acuerdo, que fue cuando aprobamos la modificación de quitar la huella del Parque Urbano El Dorado, del CDI, es en ese espacio público y con esa generación donde estamos reemplazando. También tenemos un avance en el plan del centro de todo el tratamiento de medianeros y muros ciegos desde los predios de los remanentes de Metroplus, desde arte urbano en estancias y, o sea, no, que realmente, ya les voy a mostrar acá las imágenes, no queremos perder de vista que la carrera 43A es el primer eje vial del municipio. En la década del 70 dejó de ser la 11 para convertirse en una vía de conexión regional y es por excelencia la vía Fernando González, pero realmente queremos darle fuerza a esa ruta cultural, por eso propusimos un viaje a pie de Fernando González por el arte y la cultura. Esta propuesta ya nos la avaló el señor alcalde, venimos pues, terminando como antes de hacerlo público, por decirlo así, unos detalles técnicos y unos instrumentos para poder ya pues con una materialización, y esto sí que le apunta a recuperar esos espacios, darle vida a la identidad del territorio con esa ruta cultural que viene de otra parte, Casablanca, y conecta como todo este polígono, como fortalecimiento del centro, ¿cierto? Como oportunidad de difusión de la identidad del municipio con espacios públicos aprovechables. Entonces acá podemos ver este remanente de Metroplus como está hoy, sin tener un aprovechamiento, como pretendemos tener unas imágenes, un espacio de disfrute de la comunidad, con venta de productos identitarios del municipio, en estas paredes y demás tener referencias de obras y de arte, pues después de Fernando González, de Débora. Podemos ver estos otros, pues que siempre transformarían mucho. Son 7 espacios en total, son 7 espacios que tienen cada uno una identidad alusiva entonces a nuestros artistas envigadeños, conformando, como les decía, esa ruta cultural. Bueno, acá está el Parque Urbano El Dorado. El Parque Urbano El Dorado también era uno de los proyectos estratégicos desde el plan del centro y era rememorar la quebrada La Mina, ¿cierto? Esa era la memoria que tenía desde el plan del centro, pues lógicamente no podíamos sacar la quebrada, pero ese es el, digamos, ese es el fin de esa huella, de ese espejo de agua, ¿cierto? Hacer memoria sobre la quebrada La Mina y que otro tema. Cosa que esa identidad de nuestro territorio, hablar de una ciudad compacta. Señor secretario, a favor de tener presente al concejal Pablo Restrepo. Sí, señor.
Gracias, doctora Liliana. Bueno, acá hay un tema que me parece muy importante, también ya venimos trabajando en esto, articulando cómo vamos a hacer esas mesas de trabajo con las otras unidades ejecutoras, con el territorio, y es que realmente con la construcción del nuevo Palacio Municipal, con la construcción de la Plaza de Mercado, tenemos una transformación total en el centro del municipio. Pero no solo es tener estas estructuras, este cambio, sino cómo vamos a tener esa dinámica, esa identidad de nuestro territorio cuando lleguemos a Envigado, ¿cierto? Cómo vamos a estar identificados y cómo vamos a fortalecer el centro, ¿cierto? Entonces acá tenemos una propuesta muy interesante, pues que la vamos a empezar desde un tema de sensibilización, y es cómo unificar esa publicidad exterior, sobre todo en esas dos manzanas que conectan el Palacio Municipal y la Plaza de Mercado. O sea, qué tan agradable, pues, somos una ciudad muy distinta a hablar como a Santa Fe de Antioquia, a Guatapé, pero qué tan bonito es cuando uno llega a municipios como estos y encuentra toda una uniformidad, una iluminación constante, que tenemos que tener esa visión. Porque es que tanto comercialmente como desde esa visión del ordenamiento territorial, este Palacio Municipal, Metro Plus, la Plaza de Mercado va a transformar totalmente el centro. Entonces, ya mi asesora también va a entrar acá como hacerles un recuento de lo que estamos enfocados. Ya es una propuesta que nos avalaron, que la propusimos desde planeación y, como les digo, ya estamos trabajando en cómo vamos a iniciar esos cronogramas de sensibilización con la comunidad, de trabajo con los actores, para ver cómo podemos lograr paralelamente esa unificación de esta propuesta. Bueno, nuevamente otro saludo. Entonces, para continuar con este tema de la publicidad, existe un acuerdo, el 022 de 2017, que toma decisiones con respecto a 200 metros alrededor de los inmuebles patrimoniales. Nosotros tomamos ese punto de partida, tomamos el plan de centro y hacemos una propuesta, porque si bien toma la zona de influencia, no toma el inmueble patrimonial ni las edificaciones que están en el centro, que son las que finalmente están afectadas. Vamos a liberar, la propuesta es liberar la edificación para hacerla visible y tener entornos paisajísticos más amigables. Con esta propuesta no sumamos a la transformación urbana que se viene, como dijo la directora, con la, el centro administrativo, Plaza de Mercado, la Escuela Fernando González. Entonces, hay una opción de tamaño y ubicación de la publicidad para permitir opciones, para permitir opciones en las personas que tienen sus negocios. Y también ofrecemos una paleta de colores y objetos prohibidos y permitidos, con la posibilidad de liberar y empezar a crear, digamos, unos entornos paisajísticos. Como bien lo decía la directora, nosotros no poseemos un centro colonial, pero vamos a rescatar, digamos, los hitos y los edificios icónicos y ciertos comportamientos que nos permiten pensar, como también lo dijo ella, en la construcción de unos espacios patrimoniales a futuro. Vamos a rescatar del pasado, hacemos la reflexión en el presente y nos vamos a proyectar hacia el futuro. En este avance también del plan del centro está la propuesta que también se le socializó al señor alcalde. Si bien en las mesas de trabajo queda la inquietud por parte de la comunidad de lo que está pasando con el centro de información, digamos, su silencio con información, nosotros proponemos rescatarlo, resignificarlo y proponer la difusión de la manifestación silletera. Pasar del centro de información a pasar a un centro de difusión de la manifestación silletera, que es el parque, pueda ser el parque de la socializó, pueda utilizarlo para la difusión. De igual manera, esta propuesta también fue socializada con el INDER, que tienen una, porque ese puesto de información sería compartido para la manifestación silletera y para los jugadores de ajedrez. Queremos ubicarlos que pues estén protegidos del sol y la lluvia y que puedan jugar de manera de frente, ubicarse pues frente a frente y no de lado como hasta ahora lo están haciendo. Esta sería pues el imaginario. Entonces, como lo había dicho la directora, este plan ha sido socializado con movilidad,
con la educación, con desarrollo económico, con el INDER, bueno, con todas las unidades ejecutoras que tienen competencia e incidencia en el tema patrimonial. El plan del centro propone la iluminación de arquitecturas singulares. Si bien nosotros no podemos patrimonializar todo el Envigado, sí podemos hacer una reivindicación de las arquitecturas que son relevantes y construir y aportar al paisaje. Entonces, hicimos un análisis de la tipología de la arquitectura. Entonces, está la colonial, la de transición y las modernas, que son arquitectónicamente valiosas para analizar la ciudad y proponemos reivindicarlo. Si bien la propuesta está para todo el polígono del centro, con corazón y borde, en diálogo con el alcalde quedamos en inicialmente hacer un trabajo con la comunidad y luego hacer una prueba experiencial con las dos cuadras alrededor del centro administrativo para aportar a esta renovación que se viene. Así quedaría, digamos, el imaginario, entonces se complementa con un proyecto urbano que aporte a la visibilidad de esas arquitecturas que son las pocas que quedan. Es posible que sea el insumo a que en el futuro pueda patrimonializarse algunos de ellos. No todas, porque el sostenimiento sería, pues, digamos, también un atropello. Esta propuesta se la hacemos a ustedes, los he socializado. Hay cosas que queremos arriesgar. Cuando ustedes viajan por el mundo y quieren conocer esos espacios patrimoniales, pues también quieren comprar un souvenir y tomarse un cafecito. Proponemos las torres de esta iglesia San José, que es extraordinaria, el paisaje es maravilloso. Solo falta una adecuación de un cafecito y aprovechar, digamos, que los espacios y las condiciones y la infraestructura está dada para que esos espacios puedan reivindicarse. Porque en el corazón de ambos proyectos queremos que los patrimonios, que esos inmuebles sean escenarios para el arte y la cultura, tanto físicamente como en el uso. Por ejemplo, proponemos que si bien en la misa se puede aportar también y que el mismo barro nos pueda decir que estamos recibiendo esa misa y que estamos en un recinto que es patrimonio cultural, vamos ubicando en la palabra ese ejercicio de pensar el patrimonio de manera cotidiana, que es lo que proponemos. Este es un imaginario de la iglesia Santa Bárbara. También proponemos fortalecer las iniciativas que ya están en sitio. Es decir, estas iniciativas de empoderamiento de la comunidad de los espacios nace de ellos y como administración pues aportamos a lo que ellos ya han consolidado con un proyecto urbano. Este complementa, digamos, esa propuesta de la Santa Bárbara. Para nosotros, plan del centro patrimonio, la calle, los andenes, las aceras, es el proyecto escénico para el arte y la cultura. Entonces proponemos ver cine, ubicar a la gente para que pueda exponerse en el día a día. Porque en el corazón de los dos proyectos estamos pensando que no estamos, digamos, tramitando una ciudad como un acontecimiento eventual. El acontecimiento es la cotidianidad. Todos los días pasa algo. Ese es el imaginario de la propuesta de la Escuela de la Pava. Proponemos, porque es el lugar estratégico donde está la Pava, une los caminos ancestrales y nos conecta con la Morena, que ya ha sido pues conocida en este recinto. Proponemos que también sea un espacio para ubicar todo el proyecto arqueológico que viene desarrollando el municipio de Envigado. Y este es el imaginario que se presenta en la iglesia La Purísima Concepción. Bueno, entonces en este componente participativo ya les adelantamos que existe la parte visual, cuyo objetivo es empezar a socializar la fotografía, las cartillas y el video para el medio y aportar pues como a la plataforma de difusión. Pero adicionalmente proponemos, digamos, la herramienta pedagógica como principal foco para la difusión y que los valores históricos, estéticos y simbólicos de los patrimonios pues digamos se den a conocer, que son los que no entendemos porque un bien es patrimonial. Hacer un plan piloto con las instituciones educativas para enseñar patrimonio cultural, evaluamos los asuntos de las cátedras, apuntamos a conformar laboratorios, porque las cátedras hemos visto que en el tiempo tienen poca incidencia de transformación y de aprehensión de esas herramientas identitarias. Entonces hablamos con educación, planteamos, digamos, unos focos, cuáles instituciones serían posibles y susceptibles de hacer un enfoque,
Nos preguntamos, por ejemplo, por qué un estudiante de 15 o 16 años podría ser regente de farmacia o un gestor patrimonial. Planteamos la calle como el escenario para esa clase, salir a caminar con los estudiantes, nos preguntamos sobre los peligros, por qué no salimos, y bueno, pusimos sobre la mesa temas que son relevantes y que de manera conjunta una agenda de ciudad no se hace solo con planeación, se hace con educación, porque estamos hablando de las instituciones educativas, se hace con movilidad para ver los peligros, se hace con convivencia para cubrir toda esta área. Digamos que es una interrelación interadministrativa y de pensamiento pues, como sobre el patrimonio. También pensamos, por ejemplo, que la universidad, la institución universitaria, debe tener un componente patrimonial. A esos estudiantes que llegan por primera vez y conocen la universidad, deben conocer el territorio en el cual están emplazados. Entonces, digamos que la oportunidad es pensar en la ciudad desde el patrimonio. Y promover las actividades culturales y educativas asociadas a la visibilidad del patrimonio, una agenda de ciudad, como les acabamos de decir, vincular, digamos, de manera estratégica las unidades ejecutoras para que no sea un solo punto de interés de una unidad. Entonces, digamos que esta es la parte del ordenamiento de la organización que tiene que ver con la parte netamente de desarrollo urbano y el otro componente es el territorial, del ordenamiento territorial. Muchas gracias, Yadira. Bueno, no, yo creo que ya si nos extendemos como al tema normativo de lo que tenemos previsto para el POT en la vigencia 2024, de pronto se hace muy pesado. Pero nosotros queríamos como hacer era esa intervención recreando esas acciones relevantes desde planeación, ese direccionamiento estratégico del municipio, cómo formulamos y orientamos el desarrollo en articulación con las demás unidades ejecutoras, cómo nos vemos desde el plan de ordenamiento que habla de una ciudad compacta, pero no solo una ciudad compacta desde la norma, desde el urbanismo, sino que el urbanismo tiene también ese patrimonio que es el eje del motor del desarrollo y el despliegue de estos dos planes que les acabo de exponer, que es el plan del centro y el plan del patrimonio, como una memoria de identidad de nuestro territorio. Entonces yo con eso termino mi intervención, quedando atenta de las observaciones y de cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana, y al equipo de trabajo que expuso. Ahora le voy a dar el uso de la palabra a los concejales para ver quién desea intervenir. Le doy el uso de la palabra a Luis Maldonado. Muy buenos días, ya he saludado a todas las personas. Mire, yo quiero que se tenga en cuenta la petición que yo vengo haciendo hace tiempo y es la peatonalización del centro de Envigado. Así como hice campaña para que se peatonalizara la parte de las heladerías al frente, se demoró como 10 años o 15 para que llegáramos a eso. Así yo sé que dentro de 10, 15 años en la parte central de Envigado debe ser peatonalización, porque cada vez avanza más la edad de todos nuestros habitantes para darles un confort y una tranquilidad en su movilidad. Eso es algo que se debe tener en cuenta, y pienso que tenemos en el centro algo que es fundamental, que es nuestra iglesia. Yo creo que es el principal monumento que hay, que tenemos nosotros, y debemos también tener en cuenta este patrimonio de todos los envigadeños. Quería decir eso, señora presidenta, a todos los honorables concejales. Le damos el uso de la palabra a Luis Maldonado. Pide el micrófono, está ahí. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Señora presidenta, gracias por el uso de la palabra. Saludar a los compañeros concejales, al equipo del consejo, a nuestras invitadas del día de hoy, de parte de planeación, con este importante tema y su proyecto que hoy nos abre los ojos a muchas posibilidades de nuestro municipio. Saludar a las demás personas de la administración que nos acompañan, de cultura,
de la Dirección de Bienes, de la Universidad, de muchas partes más. Bueno, realmente la exposición del día de hoy, como lo mencionó el concejal Luis, es un asunto trascendental del municipio porque transforma el territorio. Es hablar del espacio público y es hablar del modelo de ciudad, de la ocupación del suelo, del derecho a la ciudad y de cómo se vive en nuestro territorio. Yo quiero rescatar algunos puntos que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el tema de la contaminación visual, esa propuesta es muy ganadora. Yo sé que exige un esfuerzo administrativo y político muy grande de un alcalde, porque es cortar la forma en que los comerciantes han venido haciendo la publicidad, pero es de pronto un pequeño sacrificio por tener un gran municipio en su parte estética. Yo no lo había pensado y definitivamente la contaminación visual, esa es la palabra, contaminación. Ahora uno se imagina transitando por la 38A o por la 38, por la 37, y se imagina toda esa publicidad y siente ese agobio. Y cuando ustedes exponían eso, yo me transportaba, por ejemplo, las comparaciones son buenas cuando son constructivas, me transportaba como está hoy, por ejemplo, el Parque de la Ceja, que no tiene esa problemática y que tuvo una transformación muy interesante. Y me parece que si logramos hacer realidad esa regulación de la publicidad con estos estándares arquitectónicos y estéticos, sería con una simple, o sea, con un plumazo que implica un esfuerzo económico de los comerciantes y de la alcaldía, y que se puede incentivar un plan de reemplazo de la publicidad, pero sería un gran cambio. O sea, se notaría el cambio de una manera muy, muy grandiosa en el municipio. Otros puntos muy importantes de la presentación que a mí me llamaron la atención es que se llama Plan del Centro, pero no va solo al centro. El centro es ese eje, pero vamos desde la entrada de Envigado hasta la Purísima y pasamos por la Pava y le damos una vuelta al territorio para conectar todo ese patrimonio que tenemos. El Parque Fernando González, detrás de la escuela, impresionante. O sea, el barrio Mesa y la zona centro tuvieron una visión muy buena en cuanto al trazado de las vías, en cuanto a los perfiles viales, en cuanto a las cuadras, pero se fue quedando sin espacios públicos, y ese parque es muy necesario en esa zona del barrio Mesa, y esa conexión con la escuela donde va a tener toda la parte artística y toda la obra de Fernando González va a ser muy importante. Yo tendría una observación al render, me imagino que no es algo de dimisión que se ha venido construyendo, es que la fachada que da la personería es muy colonial, es de ladrillos expuestos, de ese color marrón, y en el render vi algo más moderno, como de un color arena, mucho más como estas maderas que tenemos acá, que no combinaría tanto con la escuela Fernando González, pero en sí la propuesta del parque, de tener obras y de tener ese espacio de café, es muy importante. No es porque yo sea amante del café, pero el café es un ancla de nuestra cultura paisa y colombiana, y quisiera profundizar un poco en ese tema de la iglesia de San José. Me transporté a la iglesia, esa iglesia es monumental, es magnífica, y la verdad es muy cerrada solo a lo eclesial, ¿cierto? Y la verdad es un patrimonio muy bonito, y quisiera saber si lo que proponen es un café en esa altura, arriba, porque eso sería, pues, o sea, sería espectacular. Entonces quisiera saber un poco más de esa propuesta. Publicidad, café, el parque. Bueno, yo quiero que los otros compañeros pues también opinen, esos son algunos de los puntos más esenciales. Definitivamente también el centro tiene que ir moviéndose a una movilidad lenta o movilidad mínima de los vehículos, tal vez un acceso para los vehículos de carga y descarga mínimo, unos pompeyanos, unas vías que disminuyan la velocidad vehicular e inclusive una peatonalización, como lo plantea de una manera ambiciosa el concejal Luis, me parece muy válido. Me llamó mucho la atención en los alrededores de la Casa de la Cultura, todos esos renders, porque
esa comunidad ha pedido eso. La gente del sector de Andalucía ha pedido constantemente unos cambios viales que han implicado que la población cada vez más en barrio. Y también ese barrio tiene dos dinámicas. Una dinámica de familias tradicionales, de personas adultas que tienen una vida tranquila. Y también una dinámica de comercio, pero un comercio que no interfiere con esa dinámica residencial, porque son oficinas de psicología, de abogados, de contadores, de prestación de algunos servicios de salud, algunas confecciones pequeñas, algunos cafés. Entonces es como un comercio que funciona de 9 de la mañana a 7 de la noche y que no le quita la tranquilidad al barrio. Y ver esos renders donde se ve muy peatonalizado el barrio sin eliminar 100% la movilidad vehicular, eso va a convertir ese barrio que está tan cerca del parque, del pasaje del Ley, en un sitio turístico muy agradable. Toda esa peatonalización, yo estoy totalmente de acuerdo, impulsar la movilidad sostenible, andar en bicicleta por la ciudad, caminar, pero debemos de poner en esos planes como obligación urbanística unos parqueaderos, porque no nos podemos tapar los ojos con las manos. O sea, miren cuántos carros se matriculan al día en Envigado y en el Valle de Aburrá. O sea, la cantidad de carros es impresionante. Entonces, no podemos pretender que con medidas solo restrictivas vamos a hacer que de la noche a la mañana la gente deje el carro particular guardado. Entonces sí es muy importante terminar con un equipamiento necesario, unas zonas de parqueo donde las personas puedan dejar los carros e ir a disfrutar de toda esa movilidad y de todos esos espacios tan maravillosos. Y la palabra que yo tenía acá dentro es encantadores. Envigado es cada vez más encantador con ese plan que ustedes pretenden desarrollar y que vamos a sacar adelante el equipo. Muchas gracias, señora Presidenta. Le damos el uso de la palabra al Lego Alzante. Buenos días para todos, a los que me hayan saludado, en especial a los funcionarios de la administración. Muchas gracias por atender al llamado que hicimos conjunto con el concejal Juan Pablo Montoya. Estamos ávidos de poder contemplar los avances en lo que se ha denominado el plan del CEN. Yo al respecto pues tengo muchas inquietudes que he ido manifestando también en la Comisión de Patrimonio y obviamente pues ya que tenemos esta oportunidad en la plenaria de, en especial en relación con el mantenimiento de los bienes. Yo pues también solicité la presencia de la Dirección de Bienes del municipio porque tengo grandes preguntas por los bienes inmuebles. Es que es imposible que una ciudad como Envigado, en donde queremos proyectar una ciudad que uno pudiese decir de talla internacional, en donde vale la pena venir y conocer y hablar de la ciudad, uno encuentre la situación de los bienes inmuebles de carácter patrimonial en el estado en el que se encuentran. Se ven muy lindos en el video y la propuesta se ve muy acogedora y uno puede decir, wow, pero uno va y ve y encuentra la realidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ha estado la articulación, en términos de articular esfuerzos entre la Dirección de Bienes de nuestro municipio, entre Planeación Municipal y hoy, pues la recién creada Secretaría de Cultura? Incluso voy a casi que agitarle un crítico la responsabilidad a la Secretaría, porque apenas lleva un año de crear, pero sí pedirle responsabilidad a Bienes y a Planeación por el estado en el que se encuentran nuestros bienes. Uno va a la Casa de la Cultura y uno dice, pero por Dios, esto no es la manera en como tenemos que tener nuestros bienes patrimoniales. Uno va a Casablanca, uno va a otros sitios, por ejemplo, la Escuela La Pava. Está en un estado y si no le prestamos atención se nos va a caer la escuela. Entonces, vamos con el
vamos a proyectar el Parque Fernando González, que por demás va a ser muy interesante, pero nosotros bienes, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y es la pregunta que yo quisiera hacerle a la Dirección de Bienes. ¿Cómo estamos manejando los bienes de nuestro municipio? Incluso creo que hay una tarea que también le dejé a la Contraloría. Bueno, ¿cómo nos vamos a unir todos para sacar adelante los bienes que tienen un recuerdo histórico tan importante para todos, pero que a futuro tenemos que mantener? Yo sé que eso vale dinero, pero es que si no le metemos el dinero, nuestros bienes se van a caer. Y es mi llamado hoy importante. Ese plan especial del centro es, creo que, de las apuestas más innovadoras que pueda tener una administración, y que, como lo conversaba con el concejal Juan Pablo, tendrá que ser la hoja de ruta de la próxima administración, del próximo plan de desarrollo, porque si no, entonces vamos a seguir teniendo documentos muy bonitos, pero nada de eso lo estamos desarrollando. Entonces, ahí sí quiero saber qué vamos a hacer, planeación, qué ha pensado, porque yo sé que cultura viene haciendo esfuerzos, pero si no hay plata, es difícil poder intervenir estos bienes. Por ahí tuvimos la visita del Ministerio de Cultura revisando Casablanca. Yo no quiero que eso vuelva a presentarse con los demás bienes y inmuebles patrimoniales. Yo quiero que el municipio sea responsable con lo que es patrimonial. Y ahí todos tenemos que meternos en la responsabilidad, incluyendo el mismo consejo. Miren cómo está la casa consistorial. Esa fachada es, yo creo que de las fachadas más lindas que tiene el patio, y están en unos estados que, lo voy a decir, es da vergüenza. Da vergüenza el saber que allí reside la corporación más importante del municipio y la fachada está en unas condiciones muy lamentables. Entonces, yo quiero dejar también aquí sentado que necesitamos de verdad ponerle a eso seriedad si vamos realmente a pensarnos en un plan especial del centro. Importante también, me pareció muy interesante el tema del espejo de agua en el Parque El Dorado, pero si no le ponemos relatos de qué se trata eso, nadie va a entender por qué hay un... Incluso la gente creía que eso era para meter los niños y los mascotas a refrescarse por los días calurosos, pero miren qué bonito saber que es un homenaje a la quebrada. Eso tiene que estar relatado en el espacio público, porque si no, eso no nos va a servir absolutamente para nada. Y me alegra mucho que ya estemos pensando en organizar la publicidad exterior. Hace rato ya lo venía mencionando, de que uno entra al parque dedicado y no es agradable, no es agradable. Incluso, por fortuna, ya no sé si nos quisieron meter a las personas algunos elementos de sonido que ya estaban poniendo en las aceras del espacio público, comercializando obviamente sus objetos. Yo no estoy diciendo que no lo puedan hacer, pero sí hay que poner un orden a eso, tal y como ustedes lo plantean, porque nuestro parque tiene que ser de las cosas más agradables cuando la gente venga a visitar nuestro municipio, y obviamente para los que habitamos este bello municipio de Envigado. De igual manera, yo no sé si ya han llevado esto en términos de dinero, cuánto nos cuesta este plan, y ya está cuantificado, o solamente lo tenemos en el proceso de gestación, porque cuando uno va poniendo ya plática el asunto, ya va mirando también hasta dónde es posible llegar. Acá hay iniciativas muy interesantes que no podemos desconocer, pero ¿cuánto nos vale? Eso me parece fundamental. Y finalmente, qué bueno también incluir una sugerencia para la planeación, cómo también rescatar esos personajes que han sido típicos también en nuestra región. Débora y Fernando obviamente son los grandes que nos abren la puerta al mundo, pero al interior también de esos personajes que han sido del popular, que han transitado también por el territorio, como Josiaca, Paloma, Lola Larga y otros que
Yo sé que hay muchos, pero que es necesario también ir poniendo en el espacio público como esos otros que también han acontecido en este municipio. Entonces, dejo ahí con las reflexiones, apelando por favor siempre a la articulación. Yo sí pediría a Cultura, en especial a la Dirección de Patrimonio, que se articule mucho más con planeación y planeación con patrimonio, porque si no, no vamos a lograr de verdad un impacto importante, en especial con la conservación de nuestros bienes patrimoniales. Y ojalá que ahí nos ayude bastante la Dirección de Bienes, de cómo podemos entonces hacer un trabajo más ecuánime, sobre todo más responsable con el manejo de estos bienes. Muchas gracias, señora Presidenta, por el uso de la palabra. Ahora le damos el uso de la palabra a la Vicepresidenta Primera, Sara Rincón. Quiero aclarar que esto fue también por proposición del concejal Juan Pablo Montoya y apoyado también por Iván Sánchez. Gracias, Presidenta. Me uno a los saludos protocolarios que llevan los concejales han realizado. Esta semana que pasó estuve realizando una visita a Casablanca. Realmente es un espacio inspirador, la magia que transmite, la historia que tiene. No había tenido la oportunidad de visitarlo, entonces viendo las redes de la alcaldía, vi un link, me inscribí y estando allá con nuestro historiador Carlos, de verdad, le dije, este espacio es maravilloso, siento que lo estamos desaprovechando. Un espacio que el municipio adquirió, que me imagino no fue barato, un espacio gratuito para la comunidad, y me parece que no es la manera que hoy estamos utilizando para inscribirnos para visitar este espacio, ¿cierto? Sé que queremos estar en grupos controlados, lo entendí muy bien, pero siento que cuando viene un visitante, sea migadeño, sea del área metropolitana, sea de un pueblo, sea un turista extranjero de Colombia, no tiene las herramientas para decir voy a visitar Casablanca o X o Y bien que tenga el municipio, ¿cierto? Yo le decía a Carlos y a los historiadores que estaban allá que era muy importante, también lo transmití en una de las sesiones, en observaciones y proposiciones, que qué importante es uno poder tener una oficina de turismo ubicada en el hall de la alcaldía, donde las personas que visiten el hall puedan encontrarse con esos bienes culturales, que también les demos un trayecto de la historia, o si bien eso no es posible, que podamos capacitar o tener personal capacitado del acceso del hall para que las personas puedan enterarse. Cuando uno va a un país extranjero, pasan dos cosas: o me meto a las plataformas, a TripAdvisor o alguno de esos que me recomienda alguno de los lugares históricos, culturales o naturales de esa ciudad en particular, o dos, me encuentro en la ciudad, voy al parque principal, allá encuentro algunos puestos importantes que encuentran la información. Esto es muy importante, por decir, México está muy avanzado en todo el tema turístico. Qué bueno que ahorita que estamos haciendo la política pública de turismo, la Secretaría de Cultura, la Dirección de Planeación, podamos articularnos. El plan de desarrollo siempre especifica que hay un trabajo de transversalización entre las unidades ejecutoras. Realmente yo siento que falta, porque incluso uno siendo concejal le falta información. Entonces, si a uno como concejal que hace parte de la administración municipal, que estamos aquí, que vemos todos los días lo que sucede y nos falta, ahora la comunidad que llegue es completamente nueva y ajena al municipio. Entonces, eso más que una pregunta es dejarles ese interrogante, cómo estamos trabajando junto con la política pública de turismo, cómo nos estamos articulando y qué acciones con esa política vienen para poder propiciar esos espacios para la comunidad migadeña y poder posicionarnos como un referente turístico. Hoy lo vemos en bienes patrimoniales, pero de verdad, culturales, naturales, tenemos una riqueza excepcional. Los migadeños nos sentimos enamorados de nuestro territorio, de cada una de las personas que nos representan, de estas eminencias, de estos personajes que marcan
la historia de nuestro municipio, y yo creo que muy pocos conocemos realmente el fondo, y tenemos grandes personas trabajando con nosotros, como el historiador Carlos, como los otros historiadores que tienen un conocimiento grandísimo de nuestro municipio, estas personalidades, pero creo que no lo estamos explotando lo suficiente. Prueba de ello es Casablanca. Creo que un gran modelo puede ser otra parte, creo que ellos no han sabido explotar, ya estuvieron acá. Entonces, ¿cómo volver estos bienes patrimoniales referentes turísticos de nuestra ciudad y de nuestro departamento? Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Ahora le damos el uso de la palabra al vicepresidente segundo, Juan Pablo Quintus. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo para usted, para Sara, para los honorables concejales, para la directora de planeación, que hoy nos hace una presentación maravillosa, para Yadira, que también ha estado al frente de este trabajo del plan del centro, para los representantes de la Secretaría de Cultura, que hasta hace poco estaban por acá haciendo parte de este espacio. En este consejo, mi estimada presidenta, desde el inicio de nuestra labor, el 1 de enero del 2020, siempre el interrogante fue: ¿y cómo visibilizamos más nuestra ciudad? ¿Y cómo mercadeamos más lo que tenemos en nuestro territorio? ¿Y cómo internacionalizamos más a Envigado? Parece romántico el tema, parece soñador, pero hoy la economía nos exige pensar en esta posibilidad. Hoy las condiciones económicas y de empleo de nuestros envigadeños no son las mejores, ni tampoco son tan buenas como en épocas de atrás, donde teníamos aquí empresas como Cuerteger, como Grulla, como Peldar, como La Bota del Día, y ahí podían ingresar todos los envigadeños o muchos de ellos para poder acceder a sus recursos económicos y crecer con sus familias. Entonces ahorita nos tenemos que hacer la pregunta es: ¿y cómo hacemos que en Envigado haya más ingresos para los envigadeños? ¿Y cómo hacer que la economía de Envigado cada vez sea más atractiva para los inversionistas? Y yo creo que estas propuestas, como la que hace Yadira y la que hace la directora de planeación, y en la que se ve, la que pienso que también debe estar involucrada la Secretaría de Cultura, pues creo que es una oportunidad maravillosa para dar unos pequeños pasos hacia eso que te está proponiendo con lo que estoy diciendo en este momento. Pero tengo una dificultad, y la dificultad es mi profesión. Cuando uno es ingeniero, uno se vuelve excesivamente pragmático y excesivamente concreto. Y entonces uno se pregunta: ¿y esto para cuándo? ¿Y esto cuándo será realidad? ¿Y esto está planeado a cuántos años? Y esto está incluido entre el plan de ordenamiento territorial. Y esto ya se está ventilando con los posibles candidatos que hayan a una alcaldía para un próximo plan de desarrollo. ¿Eso ya se está haciendo? Porque de verdad que la vida cada vez se nos acorta, cada vez los tiempos parecen de más alto vuelo, o sino que lo diga Darío Gómez, que ya partió de este mundo y partió el día de ayer, un hombre que se veía lleno de energía, lleno de fuerza, y de un momento a otro ya dejó de expresar y de respirar en este mundo. Entonces, preguntémonos: ¿en cuánto tiempo queremos que Envigado sea lo que estamos soñando? Ahora, también me uno a lo que en algún momento decía nuestro amigo Leo Alzate, pero cada uno, esto lo está soñando de manera individual cada dependencia, o esto lo estamos soñando de manera unida, colectiva y en grupo, para que en realidad sea un sueño conjunto. Y cuando los sueños son conjuntos, se vuelven proyectos.
Y cuando los sueños se vuelven proyectos, próximamente se vuelven realidades. Entonces aquí es empezarnos como articular frente a esta situación para que en realidad este plan del centro sea efectivo. Ahora, tengo otra pregunta para que quede en el aire y si es posible para empezarlo a trabajar de una vez. ¿Cuáles de estas propuestas del plan del centro hoy son viables? Hoy son realistas, que podemos decir si queremos hacerlo, lo podemos empezar a hacer dentro de un mes, dentro de 2 meses. Voy a colocar un ejemplo para que se me entienda. ¿Qué remanentes de los que ahí se nos plantean pueden empezarse a intervenir de manera pronta? ¿Cierto? Porque cuando a mí me presentan la Casa de la Cultura y el entorno de la Casa de la Cultura, ahí veo que hay que afectar predios, veo que hay que hacer una intervención mayor, creo que los recursos tienen que ser altos para poder llevar a cabo esa propuesta. Entonces hoy, si nosotros pidiéramos una priorización de ese plan del centro, ¿cuál sería la prioridad hoy, mi estimada directora de planeación y representantes de la Secretaría de Cultura? Finalizar con lo siguiente: podemos soñar y podemos tener en el futuro una Envigado como nos la mostraron ahí, pero se le ha hecho un plan de mercadeo a este plan del centro para determinar qué tan atractivo será para los visitantes que lleguen a Bogotá, para los visitantes que lleguen a Medellín y que lleguen a otras ciudades y que quieran venirse a nutrir del patrimonio y de la cultura de Envigado. Este plan del centro, ¿cuántos recursos económicos, cuánto empleo le generaría a nuestra ciudad? O sea, son preguntas porque creo que cuando planeemos una ciudad, cuando soñemos una ciudad, pues la tenemos que soñar también en torno a eso que queremos construir, cuánto le va a generar en ingresos a nuestro municipio de Envigado. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que estos inmuebles también vayan ganando autosostenibilidad y también pueda tener lo que pide el concejal de Balsata, y es que nuestros bienes, pues cada rato, pues perdón, en cada momento puedan gozar también de recursos para su mantenimiento. Yo creo que este proyecto es un proyecto que no admite mucho tiempo, creo que es un proyecto que debería estar en el próximo plan de desarrollo, en el próximo plan de gobierno del próximo alcalde, y creo que a este plan del centro hay que ponerle el tiempo para que Envigado siga siendo referente, modelo y la ciudad bonita y atractiva que todos queremos. Ah, y no se me podía olvidar algo que también tenía en esa intervención, y es lo siguiente: yo creo que es el momento de tomar decisiones frente a Envigado y no tener miedo a decir que queremos que Envigado sea este. Y si me piden a mí que me digan qué pienso que debe ser Envigado y a qué le tiene que apostar Envigado le tiene que apostar a 3 cosas principalmente: al tema patrimonial y cultural, al tema gastronómico y a mirar qué tipo de eventos de talla internacional puede hacer Envigado y que Envigado se vuelva un polo de atracción para ese tipo de eventos que Envigado quiere hacer, quiere atraer y se quiere proponer para el mundo. Entonces, empecemos a construir el Envigado próspero. Perdón, ofrezco excusas. No es construir, es que ya está construido. Es tener que potenciar lo que Envigado puede llegar a ser. Entonces, muchas gracias a usted, Presidenta, por el uso de la palabra. De nuevo le doy el uso de la palabra a la vicepresidenta primera, Sara Rincón. Gracias, Presidenta. Se me quedó un asunto en el tintero, qué pena. Sería bueno saber si dentro de este plan del centro estamos contemplando el archivo histórico del Consejo. Si bien, como lo decía Leo, el Palacio Consistorial marca una historia muy importante, digamos que es de las estructuras más sobresalientes en el parque, con una riqueza cultural, también el archivo histórico que hoy
se desaprovecha enormemente y que tiene un valor tan importante, ustedes lo están contemplando, porque realmente el Consejo lo custodia, pero no hemos tenido la oportunidad, pues porque, digamos, el Consejo carece de ese presupuesto para poder volverlo público y tener las acciones relevantes para que pueda ser expuesto al público y mostrar toda esa riqueza, digamos, política, social, que ha marcado la historia de nuestro municipio. Era para dejarlo claro. Muchas gracias, señora presidenta. Le damos el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Presidenta, muy buenos días. Un saludo muy especial. Omito los saludos protocolarios porque ya creo que es suficiente. Doctora Eliana, muchas gracias por la presentación. Todo lo que tiene que ver pues, con el plan del centro de Envigado. Yo tengo, se podría decir que dos recomendaciones o dos acotaciones que sería muy bueno tener presente. Por conocimiento de causa, mi familia la mayor parte de los años vivió en el parque principal, familia Garcés. Mi abuelo, hoy me estoy acordando mucho de Abel Garcés y Dora Mejía, mi tía Virginia Mejía, que fue muy conocida aquí en Envigado, del parque principal, y ahí estuvimos muchos años de nuestras vidas en el parque principal, en la Puerta del Sol, muchos años. Entonces, por conocimiento de causa, yo quisiera que se tuvieran presente algunas cosas. En el centro, parte del centro, pues veo que hay un plan muy interesante, pero para mí hoy lo más preocupante del centro después de las 7 de la noche es el tema de seguridad. Hay un tema de seguridad que tenemos que revisar, y más con todos estos cambios que se van a implementar dentro del plan del centro y el tema de renovación. Entonces hay que incluir muy de frente a la Secretaría de Seguridad, no solo con un CAI, porque es que en realidad mi posición con los CAI, yo no estoy de acuerdo con los CAI, porque los centros de atención inmediata se vuelven un tema donde un policía no se puede mover de ahí, tiene que estar contestando llamadas, pero ocurre alguna situación y no se puede mover del CAI. Y yo pienso que hoy los patrulleros deben estar rondando la ciudad, no estar en el CAI. Igualmente no es culpa de ellos, ese es como el deber ser de un CAI, pero ya esos CAI están mandados a recoger. Yo pienso que hoy la seguridad en el centro debe mejorar después de las 7 de la noche. ¿Por qué? Nos ha tocado ver mucho indigente, mucho reciclador no autorizado. Eso es otra cosa que quisiera, doctora Elena, que tuviera muy presente. Hoy muchos venezolanos están viniendo a Envigado a llevarse el reciclaje, pero son venezolanos que no están dentro de las empresas autorizadas por la superintendencia para manejar el reciclaje en Envigado. Vienen a hacer daños, a hacer hurtos, a llevarse el cableado del alumbrado público, y una cantidad de cosas que está pasando. Entonces es importante que estos cambios dentro del centro incluyan mayor seguridad, mayor cámara de seguridad, mayor presencia de la policía, pero en la noche. Y también quiero que tengan en cuenta, doctora Eliana, hoy el centro está teniendo una transformación que está pasando de lo habitacional a lo comercial, y a lo, llamémoslo, al tema comercial, pero hay que proteger también a las familias que llevan toda una vida viviendo en el sector de la zona centro. Entonces me da mucha tristeza que muchas de las familias se tengan que ir desplazando, no es ni siquiera con un tema de montar unos locales, unas oficinas, sino por el tema de seguridad, o por el tema de implementar zonas peatonales, porque también la gente ha tenido una vida completa de muchos años. Entonces, si yo llego un momento otro, peatonalizo todo el parque y las calles aledañas, yo no me imagino las señoras ya de edad, porque normalmente las señoras están cargando de acá a otra 4 o 5 cuadras para llevarlas a la casa. Entonces también hay que pensar en ese tipo de cosas para la gente, porque normalmente la gente que vive ya en la zona de la gente ya muy adulta, y ustedes no se les olvida que Envigado cada día se envejece más. Entonces, tengan muy presente ese tema, en ese sentido, y vuelvo y lo digo con conocimiento de cosas, porque mi familia prácticamente es del parque principal. Entonces, nos tocó esto, todo ese tema. Todo lo que tiene que ver con las obras, todo lo que tiene que ver con los planes que se tienen, muy bonito, me parece muy bien planteado.
pero sí hay que tener, no se puede dejar de ir de la mano de la seguridad. Nosotros no hacemos nada, como hoy pasa, por ejemplo, con el centro de Medellín. La gente huye a las 6 de la tarde del centro de Medellín y se muere de susto. Porque, le digo, ni por el Paseo Bolívar, ni por la playa, o sea, la gente antes iba de noche allá, ya la gente le da pavor ir al centro por lo que está pasando, y más con ese desgobierno que tiene Medellín hoy, mucho más. Miren que ustedes van a la Plaza Bolívar, a la plaza de donde están las esculturas de Botero, eso es espanta, y la delincuencia se apoderó, el AMPA se apoderó todos esos espacios. Entonces no queremos que Envigado vaya de la mano con la seguridad, porque cuando se recuperen todos estos espacios, la gente pueda aprovechar la zona nocturna en el parque principal y sus alrededores, pero también protegiendo a los, llamémoslos, a los nativos o a los ciudadanos que llevan toda una vivienda en el parque principal. Esa era como una recomendación que quiero hacer, te quiero dejar, y también pedirle también a la Secretaría de Obras Públicas, yo me lo voy a adelantar a la doctora Irma, también que la responsabilidad, hay que tener en cuenta que la responsabilidad de los bienes patrimoniales del municipio no está en cabeza de la Dirección de Bienes, está en cabeza de la Secretaría de Obras Públicas, el mantenimiento y la manutención de estos bienes patrimoniales, porque eso hay que dejarlo también muy claro, señora Contralora, para que lo tengan muy presente. Estos bienes, como por ejemplo en la Escuela Fernando González, hay que meterle manito, hay que mantenerla bonita, eso es un bien patrimonial. Doctor González, usted me lo dice, más de 100 años tiene esa escuela. Entonces es un tema que hay que cuidar, hay que ponerlo bonito y mantenerlo. Entonces eso es un tema también de responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas, no de la Dirección de Bienes. Y también lo digo con conocimiento de causa, porque yo también fui director de bienes y siempre se tenía esa duda por parte de la ciudadanía, y a mí me iban a la oficina diciendo que el desgaste de algunos bienes públicos, pero eso es responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas. Entonces también sería muy bueno, presidenta, sé que de pronto, aparte de esta sesión, invitar en una próxima sesión a la Secretaría de Obras Públicas y nos muestre el plan de mantenimiento de los bienes públicos patrimoniales del municipio. Entonces sería muy bueno que Obras Públicas nos contara y nos dijera qué es lo que se va a hacer con estos bienes, cómo es el plan de mantenimiento que tienen anual para estos bienes. Entonces sería muy buena una sesión para que nos puedan explicar bien ese tema. Entonces, doctora Diana, ¿no? Apúntelo por ahí en el cuadernito, seguridad en la zona centro y protección a los moradores, doctor Juan Uribe, moradores, a los habitantes de la zona centro, para proteger las familias en Miradeles. Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo le doy el uso de la palabra a Alfonso Rondón Arroyave, ya para darle la palabra a Johnny. Muchas gracias, señora presidenta. Qué pena, doctor Johnny, es una pequeña intervención muy coherente también con uno de los puntos que mencionó el concejal Leo, y es el tema de, no sé si se llama publicidad o se llama información de los atractivos turísticos. Mira que uno ve en otros países que le dan esa relevancia a todos sus elementos turísticos y patrimoniales, y prácticamente hay países que a todo le hacen fiesta, una estatua de algo, un árbol que tiene un componente histórico, una calle, alguna cosa, a todo eso le dan la importancia. Y realmente, como la ciudad es diversa, pues hay personas que preferirán ver la historia de las esculturas, otros verán la historia de los templos, otros verán sobre la taxonomía de los árboles, etc. Entonces, a todo hay que etiquetarlo y darle esa publicidad. Lo que él decía con los espejos de agua, tener ahí esa historia y explicarle a la gente que eso tan bonito tiene relación con una quebrada de la cual se sacaban elementos, no sé si era oro o solo material de playa para la construcción, pero se llamaba la mina porque de ella se extraían cosas. Toda esa historia, mostrarla. Y yo, por ejemplo, les pido encarecidamente, en la casa consistorial hay unos bustos de una relevancia histórica muy importante, y mire lo fácil que vamos a hacer para darle a eso una importancia. A cada busto se le pone un QR, y con el Centro de Innovación y Desarrollo ponemos a que ese busto
en una animación 3D que no es difícil. Jerónimo, por ejemplo, mi asistente del tema audiovisual lo sabe hacer, entonces ¿cómo no lo va a saber hacer de pronto unos profesionales y una entidad como lo es el Centro de Innovación y Desarrollo? Y ponemos este gusto a hablar y a contar la historia. Los oímos de Manuel Restrepo, hago esto, lo otro. De esa manera vamos a conectar a los jóvenes con la cultura. Un QR y el gusto cobra vida en realidad aumentada y cuenta su historia. Podríamos empezar en el pasaje, en la casa consistorial, y podríamos extrapolar eso a muchos otros puntos del municipio. Pero no solo quedarnos en la tecnología, sino hacerlo de la manera tradicional, que son las placas informativas de esos atractivos turísticos. Esos atractivos turísticos. Créame, la verdad, eso es importante. Les cuento una anécdota. En Estados Unidos hay una carretera que va de un estado a otro, pues, pero eso no tiene como salida, no es una carretera importante. Y por ahí pasa un río muy bonito, con unas condiciones geográficas diferentes, por ejemplo, a la quebrada de la Yura acá en El Salado. Pero ambas son muy bonitas. O sea, este es más verde, el otro tiene unas piedras, etc. Pero ambos son ríos similares. Y cada 2 kilómetros había una bahía para usted parar en su carro, tomarse una foto del río, y tenía la historia. Acá se bañó yo no sé quién en 1810, esta carretera se demoraron tanto en hacerla, fue la primera carretera no sé qué colonial, un montón de historias alrededor de una carretera. Y toda la gente que pasa por ahí para, porque tiene que seguir el hilo a la historia, tiene que tomarse la foto y tiene que saber que estuvo en el estado de Maine en esa carretera. Entonces, ese tipo de cosas nos faltan, y allá solo hay un río y una carretera. Nosotros tenemos muchísimo más. Entonces era eso, señora Presidente, qué pena, pero me parecía muy importante. Le damos el uso de la palabra a Juni Méndez. Gracias, Presidenta, por el uso de la palabra. Y pues lo veo muy corto y realmente pues ya no es hora, y saludo muy especial para todos. Me voy a empezar el saludo protocolario que ya mis compañeros que antecedieron a la palabra ya lo hicieron, para la autoridad, a la Presidenta igualmente. No, el tema es, pues en este plan del centro, no sé si alcanzamos a levantar las esculturas, los inventarios de esculturas que tenemos, que no lo vi en el plan del centro, porque tenemos una cantidad de esculturas, y no solo de esculturas, sino de imágenes religiosas también, que son fundamentales y de mucha relevancia aquí en el municipio de Envigado. Y en el plan, en la parte central también tenemos una cantidad de esculturas, de imágenes religiosas, que también sería bueno tenerlas dentro de este inventario, dentro de este manejo patrimonial, y no solo para tenerlas allí, sino encuestarlas y sacarlas. Y me uno a esa idea que tiene el concejal David de tener un QR, que nuestras esculturas también prácticamente hablen de lo que son prácticamente. Entonces me parece también interesante esa idea de tener esa importancia. En la parte de la peatonalización, pues me parece es un tema que en todas las grandes ciudades se viene dando, y en la parte céntrica mucho más. Pero sí me preocupa algo mucho, que es el tema de los parqueos. David también tocó este tema. En las grandes ciudades se encuentran parqueos y una cantidad importante, y no tiene pues ninguna dificultad. Y por eso los vehículos no se ven en las vías, porque prácticamente ahí, con esa oferta de parqueos, prácticamente los vehículos todos casi que nos obligan a ingresar a esos parqueaderos. Aquí yo creo que todos hemos tenido la experiencia. Y en estos momentos en Envigado ya a uno se le dificulta encontrar un parqueadero libre. No lo encontramos. A mí me ha tocado dar 3-4 vueltas tratando de encontrar un parqueo libre. Y no solo el parqueo, sino las mismas setas del ser que tenemos. Y con la dificultad que son parqueaderos casi que improvisados. No son con todas las normas que deberían de tener. Entonces esa es una preocupación. Yo siempre lo he manifestado. Y ahora que terminemos nuestra plaza del mercado, nuestra parte administrativa, no sé cómo serían las mismas instituciones educativas, la normal,
la José Miguel, que está muy cerca del centro, no creería haber una salida o ingreso de estudiantes en estas horas para la circulación y la movilidad de nuestro municipio. Si ya con San Marcos, el Restrepo, Molina, La Salle, el Teresiano, el Colombo Británico, se nos pone un caos hoy en día transitar por nuestro municipio. No me quiero imaginar estando las otras instituciones. La normal creo que es la segunda o tercera institución más grande del país, con 2.250 estudiantes. Yo no quiero imaginarme la salida de los estudiantes ya cuando empiece a funcionar por toda la 37, bajando ahí por la cuerda del parque. No sé. Entonces, esa preocupación creo que tenemos que tener un plan de choque, digámoslo así, organizando este tema de los parqueaderos para, no sé, crear mucho más incentivos, organizar para que las personas o unas APP, unas alianzas privadas, público-privadas, para que podamos nosotros ofrecer mucho más este servicio. El tema de la iluminación, yo considero que estos, tenemos 16 edificios, edificaciones de patrimonio, que bueno sería hacer una iluminación como las hacen en las grandes ciudades, pero que sea permanente, que sean los 365 días del año. Estos trabajos y estas fachadas tienen una iluminación técnica que, dependiendo del evento o de lo que esté pasando en la ciudad, le podemos dar esos colores, y eso pues nos resalta mucho más la misma edificación y se lo puede dar vistoso ante la comunidad y obviamente para el turista que llega a tener el frontis de la casa consistorial con una iluminación. Digado está cumpliendo 247 años, entonces que esa semana, ese mes, tenga los colores de la bandera del Vigado de la casa consistorial. Con eso que iluminación, hoy en día eso pues se consigue muy fácil, y creo que es una buena idea de tenerlas iluminadas siempre, no en un momento determinado y con una iluminación provisional, sino que sea una iluminación definitiva. El mismo frontis de la iglesia de Santa Gertrudis, la de San José, igualmente. Entonces, qué bueno sería como hacer un plan, un presupuesto para los próximos años, que tengamos esas edificaciones y esos frontis, que los tengamos iluminados. No creo que se me quedan nada, eran 3-4 punticos que tenía. Y no solo estas desesculturas, pues, no solo del parque, sino que yo creo que en el Vigado tenemos una variedad de esculturas, no sé cuántas tenemos, no sé si en el inventario las tenemos, pero qué bueno sería no solo estas esculturas que tenemos en el centro, sino también en toda la periferia y en los diferentes municipios, ¿cómo se llama? En los diferentes barrios del municipio, los 39 barrios, incluso hasta las veredas, lograr hacer un inventario mucho más completo para pasar este dato también a obras públicas para el mismo sostenimiento y mantenimiento de ello. Sería eso, señora presidenta, y muchas gracias por el uso de la palabra. Ahora le damos el uso de la palabra a Juan Bernardo Mora. Gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Ya todos están muy saludados hoy. No, es una petición muy sencilla. Doctora Eliana, es que nosotros, con un esfuerzo que se hizo entre el Consejo, la Administración y el área metropolitana, hemos logrado renovar el recinto del Consejo, que ya lo vamos a inaugurar en los próximos días. Entonces, pero usted bien lo sabe, que es la que maneja, digámoslo, desde el fondo, la planeación del presupuesto, porque planeación es la que da las directrices de los presupuestos. Y ocurre que sucede que por una normatividad de este año, los consejos fuimos muy golpeados en nuestros presupuestos.
Así es que el dinero que hay en el consejo ya no es como antes, que era un porcentaje de los recursos provenientes de la nación. Ya eso cambió y se ha visto fuertemente perjudicado el consejo. Entonces, pensando en eso, sería muy conveniente que usted, dentro de su planeación, programara para que lo que estamos haciendo en el consejo pues se refleje en todo el edificio, porque es que vamos a quedar adentro muy bonitos y la fachada, mire la Ibera como está. Entonces la fachada está muy deteriorada, la fachada del consejo, pues me refiero al edificio del consejo. Entonces sería muy bueno que usted pudiera programar, ya pues eso lo hace Obras Públicas o de su, no sé cuál de las dos, que nos hicieran ese mantenimiento para que realmente quede un edificio muy bonito. Entonces, esa es la petición. Y la otra es que, ya lo digo, creo que fue la vicepresidenta primera, no es como muy sencillo el procedimiento para visitar, digamos, la casa de obra. Cuando nosotros aprobamos la compra de la casa de obra, y me incluyo porque yo estuve en esa comisión con el secretario de planeación de ese entonces, con los compañeros que éramos de la comisión del plan y del bien, la idea que se tenía era que fuera un lugar para que, como Orgullo, que es de Envigado, la gente pudiera ir a visitar, inclusive hubiera allá una persona de planta, y que llegó un visitante del exterior y bueno, llegue allá y lleguen y los guíen. Entonces son cosas que se van olvidando y que después están ahí, pero están ahí cerradas. Cuando estaba la maestra viva, uno la llamamos del consejo y ella muy formal lo atendió. Inclusive el doctor Gonzalo había mucho más amigo de ella, porque era el que le ponía las intercioncitas por el dolor. Entonces era, y era muy agradable ir allá, demasiado agradable, porque ella era muy atenta, muy conversadora. Entonces quería como dejar esas inquietudes, doctora, porque no podemos tener el consejo muy bonito adentro, pero muy feo afuera. A ver si nos da la manito para que, con sus recursos de ¿cómo se llama eso que pagan los constructores? Obligaciones urbanísticas, formando una platilla y nos arregle. Y también que le pongan a eso una protección. Por ahí me habló un ciudadano en común que me da una idea para que las palomas, que son tan dañinas, no entren allá al consejo. Entonces, eso era lo que quería decir, señora secretaria. Señora presidenta, muy amable por el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a Juan Uribe.
a todo el equipo de la Administración Municipal, a la Contraloría, agradecerles por la presencia. Quiero valorar y reconocer ese levantamiento, ese trabajo incansable sobre ese plan de manejo de nuestro bien, de nuestro patrimonio. Yo no quisiera demorarme en esta intervención, pero sí hay algo, doctora Eliana, que quisiera dejarle a usted como una inquietud, si no la puede responder en este momento, y es que ustedes hoy nos traen una presentación de un estudio técnico muy valioso, muy importante para todo ese tema de la protección, del rescate patrimonial de nuestro municipio. Yo quisiera saber si desde la Administración Municipal ya está garantizado, está comprometido ese presupuesto para hacer realidad tantas cosas de las que han hablado hoy acá en este recinto, que no se quede en imaginarios, porque muy valioso, muy importante esa presentación, doctora Eliana, pero desde que estaba acá en el Consejo me tocó todo ese tema del corredor del Metroplus, la 43, unos hallazgos patrimoniales, y desde ese momento se hablaba de darle importancia a esos hallazgos, de destinar un museo arquitectónico, patrimonial, para, digamos, generar esa importancia, generar atractivo turístico, o sea, una serie de cosas, pero hoy no vemos esos comentarios hechos realidad, hoy no se ven en acciones, hoy se queda todo sobre el papel, doctora Eliana. No es culpa suya, no es culpa de todos los funcionarios que están acá. Yo pienso que en esos comités o esos consejos de gobierno se deben de llevar estos comentarios que hacemos hoy los concejales, para que esas buenas acciones, esos estudios, esas investigaciones que hacen los técnicos con ustedes puedan ser realidad y se puedan entregar para el disfrute de la comunidad y la conservación de nuestro patrimonio y de nuestra ciudad. Además de todos esos hallazgos arquitectónicos o arqueológicos que hay por allá chivados en un contenedor, doctora Eliana, también hemos venido hablando hace mucho tiempo, y ahora lo menciona el doctor Pablo Restrepo, frente a la recuperación de esa fachada de la Escuela Fernando González. Un patrimonio, una deuda con nuestro municipio, una institución, una infraestructura que lleva más de 100 años, que es un patrimonio nacional. Siempre recibimos la misma respuesta, está en proceso, está en conversaciones con el Ministerio de Cultura, pero tampoco se ve en hechos, en acciones. Desde la administración pasada lo venimos manifestando. Entonces, qué bueno, doctora, poderle poner, digamos, a eso todo el presupuesto que requiere esa presentación, ese plan de manejo, ese levantamiento que ustedes hacen, y que sea un compromiso de la administración, de nuestro señor alcalde, que le destine recursos a esta propuesta que hoy nos traen a este Consejo Municipal. También dentro de esa presentación pude ver cómo de pronto en el barrio Mesa se iban a intervenir algunos corredores peatonales. Me parece pronto preocupante, y ahora también el concejal David lo mencionaba, que el barrio Mesa es uno de los barrios más antiguos de nuestro municipio y quizás el mejor planeado. Ahí no existe el problema de movilidad frente al tema vial. No sé cuál es la razón, la investigación que ustedes levantan para reducir a una calzada el tema de movilidad. Pues ahí no logré percibir, o pues quizás estaré equivocado, pero es una inquietud pues que me generó la presentación. De resto, doctora Eliana, doctora Yadira, y a toda la administración, a la doctora Contralora, agradecerle por la presencia, también desde Contraloría, mirar el estado en que se encuentran nuestros bienes patrimoniales, hacerle un control, un seguimiento, para que no los dejamos o no los dejemos deteriorar cada vez más. Gracias, doctora Eliana, por la presencia, y a todo el equipo de trabajo.
¿Algún otro concejal que sea intervenir? Le damos el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez. Señora Presidenta, buenos días. Muy buenos días a los compañeros o invitados. Pablo, a ti por la invitación de hoy. Como ustedes bien saben, Juan Pablo, ustedes bien saben, Juan Carlos, y yo sé que también algunos de los compañeros aquí presentes, los que hoy nos quedamos en esta invitación que es Leo y Juan Pablo. Yo vengo recorriendo muchos barrios de Envigado y lo que decía de pronto Leo, muy bonito lo que la presentación, la de hoy, aplaudible, claro que sí, cultura, pero sí veo, y hablando con algunos padres de familia, Juan Uribe, he visto la preocupación que ellos me han dicho con el tema y algunos colegios. Entonces, como estamos dibujando o haciendo la fachada bien bonita, pero por adentro tenemos unos grandes problemas. No sé si la doctora Juliana es el momento, y si no es, pido excusas y perdón por la intervención. Que hay colegios que más fácil le entra la criptonita Superman, que de pronto en redes sociales esos jóvenes o estos chicos tengan la facilidad de tener allá sus redes sociales. Uno, el tema de cultura. Algunos salones van a morir, y gracias Leo por haber llegado. Leo, en el tema de algunos colegios, preocupación de algunos padres de familia porque las humedades en algunos salones de clase, allí sí que está el problema. Entonces, bonito lo que estamos planeando hoy, presentando toda la presentación de mis compañeros, pero yo creo que debemos organizar la educación y organizar estos salones, señora Contralora, que usted también con su equipo de trabajo, que es responsable, y lo admiro, y sea el trabajo de usted, porque es un trabajo querido por muchos y odiado por muchos más, y lo digo con causa justa, porque mis años que tengo toda la vida denunciado en la parte de las normas de control interno. Entonces, yo quisiera, secretaria de Planeación y su equipo de trabajo con Obras Públicas, que hace unos, no sé cuántos meses, Leo, no sé, me falla la memoria, ya con estos años, creo que es por los años, creo yo, que te dirían de pronto, Leo, hacer algunas visitas a algunos colegios y mirar los problemas que se están presentando en dichas instituciones. Con el tema del Parque de Envigado, ir al Parque de Envigado un domingo tiene más emoción ver los cuentos de los hermanos Grimm que ir a ver el parque un domingo. Porque es que uno va al Parque de Envigado y uno queda en el Parque de Envigado, ¿verdad? Cemento y cemento y cemento y cemento, y entonces no encuentro sentido. Pero uno se va al Parque de la Sede, uno va al Parque de Barbosa, uno va al Parque San Fede, encuentra allí de las Solteritas, encuentra allí de las Oleas, encuentra el Cuentero, encuentra un montón de cosas. Yo creo que los comerciantes de los domingos, por costos, hasta allá cerraron los. Porque yo creo que los únicos que van el domingo allá son los señores a vender los relojitos, y de pronto los señores de la edad de Juan Carlos y Gonzalo Mesa a jugar ajedrez, que tampoco se juega ajedrez. Pero yo creo que antes de hacer lo bonito que están diciendo de quitar la premiación y la vergüenza, no, ya irán y hacer esto. Por ejemplo, yo soy privado, yo voy a un parque domingo, de pronto a repartir mi tinto, y de pronto se encuentro cuatro o cinco personas, pero no encuentro emoción hoy, no sé, con la presentación que nos está diciendo la señora de premiación, si va a tener emoción ir a un parque de Envigado domingo. De pronto no sé, porque cuando uno tiene algunos arreglos
lo primero que hace es mirar cuán los costos y los tiempos. En la presentación de hoy no vi ni costos ni tiempos. O de pronto lo que decía Juan, que de pronto no sé qué es una presentación y que en las próximas elecciones, si de pronto está Pablo, está Leo o está Juan Carlos o los 17 compañeros que vamos a aspirar, no sé, iremos a ver el mismo cuento a la misma presentación que hizo mi compañero Juan Pablo y que nos digan el mismo cuento. De antemano, claro que sí, bonita la presentación, aceptable, aplaudible, todo eso. Y que bienvenido sea, porque bonito, como decía Pablo, que también yo viví en la Puerta del Sol muchos, muchos años, y uno se emparase en el parque o en los balcones del parque Envigado a su tiempo, era emocionante. Ya ustedes sabrán por qué retiraron a esos jóvenes de las solteritas, de las obreras, no sé por qué lo retiraron. Uno va al peaje, Leo del Éxito, y yo lo que encuentra ahí es el hotel, no más, de eso no encuentra nada más, y el de las solteritas está por allá a 15 cuadras, en fin, o sea. Entonces, si queremos una economía, doctora Juliana y Juan Pablo, primero hay que creer en esas personas que están en el parque Envigado hace 30, 40 y más años. Y creer en ellos, consultar con ellos y hablar con ellos qué concepto le han trasladado para un lado y para otro. De todas maneras, a ustedes, gracias por la invitación, señora presidenta, gracias por el uso de la palabra. Bueno, ahora sí le damos el uso de la palabra a Eliana y a todo su equipo de trabajo para que respondan las preguntas de los concejales. Muchas gracias por las intervenciones, por los aportes y observaciones. Voy a tratar de referirme a cada una de las apreciaciones de cada uno de los concejales. Juan, pues, yo creo que es muy importante precisar un tema que lo dije al inicio de la exposición, que también al culminar dije, no voy a referirme a toda la reglamentación técnica que hace parte del plan de ordenamiento porque se hace muy pesada. La exposición y la citación como tal eran las acciones relevantes del plan del centro. O sea, yo creo que puede ser objeto de la comisión del plan y además que nos vuelvan a citar para hablar de todo el estudio del componente técnico de la reglamentación como alistamiento para el plan de ordenamiento. Que, mejor dicho, estos bienes no tenían plan de manejo, de conservación, de intervención, y eso es lo que hace toda esta reglamentación como alistamiento para el plan de ordenamiento, que es la competencia de planeación, dar direccionamientos estratégicos, decir cómo se va, cómo se hace una intervención, cómo se hace un mantenimiento, apoyar en un plan de ¿cómo decirlo? Está en un cronograma de las mismas intervenciones de los planes, pero nosotros no tenemos la administración de los bienes ni la divulgación de los mismos, que eso es un tema pues, que también lo articularemos acá para fortalecer, que son una de las observaciones generales. Y cuando hablamos del plan del centro, es importante tener claro que sí hay una precisión en unas acciones ya ejecutadas, no solo es un imaginario, también hay unos presupuestos y acá lo que traje fueron las intervenciones que son objeto de esta administración bajo acciones ejecutadas. Por ejemplo, el Parque Urbano El Dorado era uno de los proyectos estratégicos del plan del centro, ya está ejecutada la calle de la Buena Mesa, la plaza de mercado y la peatonalización de la vía colindante. Les hablé de los remanentes de Metroplus, que estamos terminando de trabajar un instrumento jurídico del aprovechamiento del espacio público. El tema de del cambio de la identidad de la publicidad en esas dos manzanas que va a ser la prueba piloto, pues más que un tema de presupuesto, es un tema de que ya estamos instaurando la mesa técnica y el comité social y la estrategia tanto con el equipo social y de técnicos desde el componente arquitectónico para empezarlo a trabajar. Y bueno, el doctor Luis Maldonado hacía referencia a la peatonalización del parque de Envigado, probablemente la visión de los territorios y hasta la misma vocación
del plan del centro orienta eso, a la revitalización del ciudadano, al parque, apropiarse de estos espacios, y con seguridad que los años llevarán a que también se pueda peatonalizar. Hoy le venimos apuntando a eso, pues como lo manifestaba con la calle La Buena Mesa, con la vía colindante a la plaza, la misma iglesia del Dorado, el proyecto de peatonalización de la vía de la Universidad de Envigado. Yo diría que en esta administración, si bien es cierto, ha sido estudiado por planeación esa peatonalización del parque, con las intervenciones que se vienen haciendo en el mismo centro, como la construcción del Palacio, de la Plaza, del Metro Plus, hoy como tal no sería pues viable peatonalizar todo el centro porque colapsaríamos. Pero vuelvo y digo, si es una visión de los territorios, la peatonalización y la apropiación de esos espacios públicos estratégicos. Bueno, el doctor David Londoño, la propuesta de unificar pues esa identidad de esas dos manzanas, como lo decía, evitando esa contaminación visual y un tema de uniformidad, pues tendrá un reto bastante grande para nosotros, ese comité social y abordar a cada uno de los comerciantes con esa metodología que estableceremos. También ya estamos trabajando en la reglamentación que parte del acuerdo 022 de 2017, que es el que regula la publicidad visual exterior, para poder hacer esa intervención, pero eso es un tema que, pues yo digo que en cuestión de 15 días, 20, ya estaremos socializando cómo van a ser esas mesas de socialización con la comunidad, porque debemos partir de un tema muy estratégico de sensibilización. Pues nada es imposible. Miren, en Jardín hasta el logo de Bancolombia cambió para tener una uniformidad, sobre todo en estas manzanas. Él preguntaba sobre la iglesia de San José, pues que le gustaba la idea que propusimos ahí. Pues es un tema también de socializar, de que haya voluntad. Lo que proponemos es una apropiación cultural de esos escenarios para el arte y la cultura, pues, y el mismo comercio, que no se queden relegadas como en un tema específico, sino darles la importancia que de verdad merecen estos bienes, esas arquitecturas, esa centralidad. Bueno, el Parque Fernando González, ya los diseños se terminan aproximadamente en 2 semanas para iniciar el trámite de los permisos ante el Ministerio. O sea, ya también tenemos pues todo en el CIPA pues ingresado para formalizarlo con los diseños y poder iniciar con el trámite de intervención, pues que la idea es terminarlo en la próxima vigencia. Lo del tema de la Casa de la Cultura, esa propuesta que está en el plan del centro, esa peatonalización, se ha estudiado desde el Comité de Movilidad, pero hoy no es una propuesta para efectuarse pues realmente en esta administración. No tenemos los recursos, y si se da, pues, pero no es de los proyectos más estratégicos que estemos trabajando, la peatonalización de esa calle, de la colindante de la Casa de la Cultura. En cuanto a los temas de los parqueaderos, desde el mismo plan del centro se habla de 31 predios catalizadores en el centro como tal, y que tienen un uso desde la norma del POT mixtos, dotando de parqueaderos también esos espacios públicos con la visión del ordenamiento territorial, de dónde queremos crecer, que es apropiarnos del espacio público, la peatonalización de las calles, pero sin desconocer la necesidad de los parqueaderos, entonces que existan predios catalizadores como tal. En cuanto a la difusión de estos bienes y demás, por parte de la Secretaría de Cultura ya se viene avanzando en una plataforma virtual con unos escaneos y unos recorridos de estos bienes para difundirlos con mayor fuerza, que son los encargados de la difusión de estos bienes, y también tendremos en cuenta la señalética de los bienes y demás, pues que es una propuesta que me parece muy válida para ser parte del centro. Bueno, el doctor Leo Alzate, como lo manifestaba, sí se tiene desde el ordenamiento territorial, que fue la parte que emitimos, como lo dije, de exponer acá, formulado todo el componente técnico y normativo del plan de manejo de los bienes patrimoniales, ¿cierto? Eso parte del insumo del plan del centro,
y se acabó de precisar con la actualización del plan de patrimonio, que fue el estudio pues, que les expuse iniciando para esas directrices. Ese fortalecimiento es válido, que pues normatividad en patrimonio no ha sido muy ahondada. Nosotros de hecho hicimos un rastreo en el mismo consejo municipal de qué acuerdos de patrimonio habían desde el 2000, que fue la primera declaratoria, y pues prácticamente no existe, pues es muy vago lo que existe en normatividad sobre patrimonio, y por eso avanzamos, ¿cierto? Estos documentos técnicos y normativos formulados dan las directrices para el mantenimiento, intervención de los mismos bienes patrimoniales, ¿cierto? Eso desde el rol de planeación. Obras públicas y cultura en este momento vienen avanzando con un tema de un contrato para el mantenimiento de unos bienes, pues que si hablamos, o sea, si hay que establecer un plan de mantenimiento de los bienes patrimoniales, pero tampoco podemos decir que todos generalizados están pues en un estado tan grave de deterioro. La Pava y Casa Blanca podríamos decir que son los que tienen un mayor grado de deterioro, ¿cierto? Vuelvo y repito, pues para que no se malinterprete lo que estoy diciendo, debemos tener un plan de manejo, de intervención y un cronograma sobre los bienes, ¿cierto? Estoy diciendo que los que tienen un más mal estado en este momento es La Pava y Casa Blanca, que se les está dando prioridad. De hecho, en el contrato... Disculpe, doctora Eliana, la interrupción, le doy el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya. Doctora Eliana, ya que está tratando el tema de Casa Blanca y el entorno de la misma, en algún momento hablando con la funcionaria Yadira, nos hablaba que hay un bien al lado donde vendían helados para ir ampliando todo ese espacio público. Yo lo veo viable, me parece interesante lo que se propone ahí. ¿Qué tiempo cree usted que podría tener, por ejemplo, esa intervención concreta? Acá estamos. O sea, hoy puedes acudir a una Secretaría de Movilidad, Desarrollo Económico y
todos están enterados del plan de patrimonio en detalle, lo que hemos avanzado con cultura, como lo dije también al inicio, propusimos crear un comité de patrimonio donde analizamos todas esas decisiones que se toman alrededor, que no es una decisión solo de la visión del territorio, sino de la difusión y todo lo que pasa alrededor, que para eso está conformado entonces ese comité. Bueno, en cuanto a la visita al Ministerio a Casablanca, pues yo no lo veo como una debilidad ni que ojalá no vuelva a pasar. O sea, primero hay que conocer de pronto la historia de por qué ellos llegaron allá, y yo lo veo antes como un tema que ha fortalecido nuestros procesos. Hemos aprendido y lo veo como una alianza de gestión. Me parece que fue una visita al final de cuentas positiva. Quedamos de hecho de hacer una visita a Bogotá para exponer el mismo plan de patrimonio de Envigado, y resolvimos hasta una duda de la intervención de esos primeros auxilios de los bienes, que era el proceso que íbamos a sacar, pues que estamos sacando con obras públicas, está sacando cultura, pero resolvimos una duda de qué permisos para esos primeros auxilios se debían tomar o aclarar ese tema para evitar cometer errores en estos temas de permisos de patrimonio, pues que son como tan delicados. Entonces considero que sí hemos fortalecido el tema de articulación entre las unidades ejecutoras, que llevamos un gran avance en estos temas, ¿cierto? Desde la misma formulación de los planes de manejo y los alistamientos para el POT de la próxima vigencia. Es un trayecto que se ha avanzado en esta administración, creo que bastante, que era, pues por decirlo así, una temática muy poco explorada y fortalecida, y con la creación de la Secretaría de Cultura y con este trabajo que se ha hecho normativo y técnico, hemos avanzado sustancialmente. Bueno, no sé si se me pasa alguna pregunta. Pero la señalética, sí, pues ya lo había como dicho de manera general. Bueno, Juan Pablo Montoya, desde el análisis de cada bien de interés cultural tenemos identificados esos usos del suelo, esa zona aledaña, qué zona de comercio hay para fortalecer dentro de esa zona de influencia de cada uno, y ese es el fin del mismo plan del centro, de fortalecer y de resaltar ese patrimonio, resaltar y apropiarnos desde un escenario cultural, patrimonial y económico para resaltar, pues que ahí creo que cobija todo lo que ustedes mismos también me han dicho, de tener esa señalética y podernos apropiar de estos bienes. Lo que expuse, como lo manifesté ahora, es una ruta de agenda de esta administración, ¿cierto? El plan de patrimonio como insumo para la revisión del POT, el Parque Urbano del Dorado que ya se inauguró, la calle de la Buena Mesa que está en ejecución, la transformación de la Plaza de la Vía colindante, la transformación de la publicidad, identificación uniforme de estas dos manzanas, que también ya entonces, por ahí en cuestión de 15 días, iniciamos ya con la instalación de ese comité y abordar a cada comerciante o a cada propietario de esos inmuebles uno a uno. Vuelvo y digo, sé que es un trabajo ambicioso y fuerte que va a requerir de muchos actores, pero es un trabajo que debemos iniciar. Básicamente parte de como esos dos temas. El doctor Johnny Vélez, el plan es más de los bienes inmuebles, o sea, estas estructuras como tal, si no las, pues no las tenemos como tal inventariadas, pero podemos articular ese trabajo para actualizarlo. La iluminación de esas arquitecturas singulares es un proyecto que ya está aprobado, ¿cierto? Que me parece muy interesante, desde la iluminación, el piso, el componente ambiental, están planteadas en el proyecto, y pues sería muy bueno nosotros de pronto alcanzar a empezar por algún bien. De todas formas, sí sería un insumo y un proyecto ya establecido para la próxima administración. Juan Uribe, Casa Ángel, sí, realmente es un proyecto que ha sido una
están ya listos, todos los materiales del diseño están basados en hierro, y pues con el incremento que ha tenido el material de más de un 40%, se ha ido, digamos, desplazando el inicio de la obra por el ajuste que ha habido que hacer al presupuesto. Pero en este momento el presupuesto pues está este último, entre octubre y febrero más o menos del próximo año, para poderse iniciar. Y bueno, la Fernando González también tiene, la Escuela Fernando González tiene el presupuesto asignado, diseño de la intervención, y sé que Obras Públicas está agotando el tema del ministerio. Tiene, creo que son aproximadamente 1.800 millones para la intervención. Y en cuanto al tema del barrio Mesa, que se veía ahí en el render, es más pues como para que de pronto con el render no se interprete otra cosa, es más una intervención de la propuesta de las fachadas típicas, que era donde se hacía el ejemplo de la iluminación, ¿cierto? Más que pues, que cerrar una vía al barrio Mesa, ¿no? No sé si ahí se veía como mal en la, de pronto en la, en el render, pues un poco peatonal, si había. Bueno, no, yo creo que de manera general esas eran las intervenciones. No sé si de ahí se me pasa alguna. No. O sea, bueno, pues como mi cuerpo, les repito, quedo atenta cuando consideren una nueva citación, puede ser a la comisión del plan, a exponer todo el componente técnico y normativo del POT, que es lo que sería tema de alistamiento y insumo para el plan de ordenamiento, que establece todos los planes de manejo e intervención de los bienes de interés cultural. También les estaremos entonces contando de los avances que se tengan, sobre todo en la propuesta de intervención de las dos manzanas, pues desde el centro, en cuanto al tema de iluminación y unificación de la publicidad. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, doctora Mina, por esa presentación que nos hizo. De verdad que despertó a nosotros mucha inquietud y mucha curiosidad, y nos permite entender que Envigado se está pensando a futuro y se está pensando de una manera muy atractiva, no solamente para los envigadeños, sino para quienes quieran venir a nuestra ciudad. No sé si la Secretaría de Cultura tenga algo para decirnos esta tarde o si continuamos. Qué pena, había un tema del archivo que creo que fue el doctor Bernardo Mora, o sea, o la doctora Sara también, que manifestaron del archivo del consistorial. Si de pronto esto sí responde Cultura. Muy buenos días para todas y todos. Hay un tema importante que queremos anotar y sería desde tres frentes. El archivo histórico. Acá está la asesora de la Secretaría de Cultura, que ella nos va a dar un apunte específico en cuanto a las esculturas que el doctor Johnny nos consulta. Este año desde Cultura se va a hacer una intervención de 30 esculturas que tenemos mapeadas con la persona que nos acompaña desde la Secretaría de Cultura, el curador Juan José. Se va a hacer una intervención en 18 de ellas en cuanto a restauración y 12 con mantenimiento preventivo. Entonces ahí damos respuesta también a esa parte. Se tienen mapeadas alrededor de 180 esculturas en el municipio, pero que no son oficiales. Las oficiales serían alrededor de estas 30 con que contamos actualmente y que vamos a intervenir este año. El tema del archivo histórico, quiero que María Teresa nos dé unas precisiones, entonces. Buenos días para todos y para todas. Con el tema del archivo histórico, nosotros tenemos un plan especial de manejo y protección, que establece unas líneas de intervención en esa colección de documental. Desde la Secretaría de Cultura, este año se destina un presupuesto de 45 millones para empezar a hacer limpieza mecánica de los documentos, que ya hace más de 4 años no se hace, y comenzar con la primera fase de la digitalización de los documentos. No nos alcanza pues a digitalizar todos, pero vamos a seguir con la digitalización de esos documentos. Pero específicamente lo que nos mencionaba la concejala Sara sobre el espacio como tal, es importante que visualicemos y sigamos haciendo las gestiones
necesarias para tener ese espacio de museografía de esta colección que es tan importante para la historia y para la identidad de los envigadeños y de los municipios aledaños además. Entonces, en la Casa Consistorial siempre se ha visualizado ese espacio, debemos seguir gestionando esa localidad, hacer las adecuaciones necesarias desde lo técnico para poder conservar los documentos, pero también de hacer el diseño museológico y museográfico que nos permita acercar a toda la comunidad a este gran legado que tenemos en el Archivo Histórico del Consejo, que ha declarado oficialmente como Patrimonio Cultural Material Mueble del municipio de Envigado. Ok, muchas gracias a Claudia y a María Teresa también por sus aportes, señora secretaria. Entonces, tenemos continuidad ahora del día. Señor presidente, según la lectura de comunicaciones, no se encuentra ninguna comunicación registrada en la Secretaría General. Continuemos con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Alguno de los concejales tiene alguna observación, alguna proposición que hacer el día de hoy? Juan Vive tiene una proposición, señora secretaria. Doctor Pablo, muchas gracias. Es que nos llega una invitación de una gran velatón que va a haber hoy en el Parque Principal de Envigado a las 6 de la noche, en memoria y una plegaria al cielo por los policías muertos en manos de los criminales. Entonces, la invitación es para que este Consejo 17 pueda acompañar esa velatón y la ciudadanía que quiera asistir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Señora secretaria, por favor, tenga el orden del día. Señora secretaria. Señor presidente, se encanta agotar el orden del día. Ha sido agotado el orden del día, entonces se acepta para el día de mañana. Mañana es jueves, ¿no? El jueves, entonces a las 9 de la mañana. Honorables concejales, que tengan todos un feliz día y muchas gracias por haber asistido y acompañado en esta sesión.